Apenas 2024 y los problemas en Cuba siguen incrementando y haciendo más difícil la vida del cubano. Medidas que solo disminuyen las posibilidades de desarrollo. El combustible aumentando en un 500% su precio, falta de efectivo en los bancos de todo el país, mientras otros hacen vista gorda. A día de hoy esta es la realidad que vive el cubano, que sigue en medio de un negocio sucio por ambas partes, porque supuestamente estamos bloqueados pero ese bloqueo siempre ha estado vigente. Es tan grande la diferencia de la Cuba de años atrás con lo que se vive hoy en día. Un ligero aumento del salario a sectores como la salud y la educación, aun con eso siguen sin superar un aproximado de $7 al mes. Una miseria en cualquier parte del mundo, siendo Cuba el segundo país de Latinoamérica que menos le paga a sus trabajadores, solo por detrás de Venezuela. Así están las calles de Cuba en pleno 2024, siendo el cubano la persona más ingeniosa del mundo se las arregla para resolver el pan de cada día. Transporte estatal. Es más probable que un chofer se pase una madrugada en las extensas colas para adquirir combustible a un precio extremadamente alto a como estaba, por no caer en la compra en el mercado negro, con un precio inimaginable. Es una odisea tratar de llegar a los lugares. El trabajador cubano, siendo el más afectado en este sentido, tiene que pasar por el peor de los casos para llegar a su centro laboral. Así está la Cuba de hoy perdiendo las esperanzas cada día. Jóvenes desilusionados que solo tienen en mente la migración antes que crear una familia. Profesionales ejerciendo labores de cuentapropistas antes que su profesión. Es increíble cómo tratan de eliminar una moneda y a día de hoy circulan más las monedas internacionales que la del propio cubano. El dólar americano con un valor de 300 pesos cada uno. Nada que ver con la tasa de cambio internacional. Y muchos no ven la luz al final del túnel. Déjame saber qué opinas en los comentarios y si ves alguna solución a futuro. ¿Crees que la Cuba de hoy pueda levantarse? Ya no es un secreto que la violencia en estos últimos meses sigue incrementando. Seguimos siendo uno de los países más seguros del mundo, pero ya es preocupante. ¿Qué soluciones se están tomando? Solo medidas que hacen más difícil la vida del cubano. La falta de motivación ha hecho que se pierda la falta de valores. La falta de sentido de pertenencia. Solo hay una forma de escapar y tener el estilo de vida que todos deseamos. ¿Para qué mencionarlo? ¿Embargo económico? Dictadura. Solo sé que estamos en medio de esa ola de ilegalidades y negocios sucios que para nada satisface al cubano, solo hacen que en la desesperación recurran a lo impensado. Solo que pedir para que Cuba vuelva a brillar, solo queda seguir adelante por un futuro mejor. Ya llegará el día en el que nuestra tierra se vuelva a levantarse. No olvides suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios y así me motivas a seguir creando contenido como este.